muy buenos días, ¿cómo están? Y muy bienvenidas. Y bendita la luz de tu mirada, mi reina, que me pone tan feliz. Y gracias a Dios que podemos estar aquí haciendo hoy este programa, desde el alma, con el corazón. Con amor, con mucho amor, absolutamente, con alegría, con pasión, como trabajamos todos aquí para hacer un buen programa para vos. ¿Y cómo digo que es este programa? Es un programa imperdible, sí, absolutamente imperdible, un programón para vos. Y ya mismo paso a contarte ¿quiénes nos acompañan en el día de hoy? ¡Dale! Ahí vamos. Se encuentran con nosotros el señor Diego Raimondo, que hoy nos pinta un cuadro con una moneda antigua étnica. Es una moneda de la buena suerte, mi reina. Así que si la podés hacer, hacete el cuadro y ponelo en casa. La buena suerte nunca está de más, al contrario, hay que pensar en la buena suerte. Concentrate y pensá en eso. Y tener fe, absolutamente, mucha fe. También está con nosotros la señora Silvina Buquete, que hoy nos hace una lámpara con la técnica de cestería. Preciosa lámpara, muy decorativa, muy bonita. Y también está con nosotros el maestro Jorge Rubiche, que hoy nos va a hacer un Papá Noel en goma Eva 3D. Y también el cuadro de Diego es en 3D, así que tenemos 3D para todo. Como verás, un programa lindísimo. Ponete cómoda, este es nuestro espacio de disfrute para pasarla lindo. El momento que esperamos para arrancar la mañana con energía, con entusiasmo. Y ponete algo lindo para comer, el dulce te lo ponemos nosotros. Y prepárate un tecito, un cafecito, un mate y arrancamos. Arrancamos con el programa del de hoy. Sí, el de hoy. Arrancamos, arrancamos. ¡Vamos, bienvenidas! ¡Sí! Artística Dibu. Acrílicos decorativos y profesionales, 60 series de pinceles y todo lo que el artista y el artesano necesitan. www.artisticadibu.com. infodibu@artisticadibu.com. Bueno, y aquí estamos con Diego Raimondo. ¿Cómo andás? Diego. ¿Tanto bien? Tiempo. Sí, un montón. ¿Cómo estás? Muy bien, te contento. Te estaba extrañando. Sí, yo también. Ya. Viste que hace falta. Uno se llena de energía acá cuando viene. Sí, cuando vos venís es súper. Sí, no, nos divertimos, la pasamos bárbaro, tal cual. Tal cual. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. Bueno, y con un proyecto me encantó. ¿Te gustó? Que ya te pedí un cuadro para mí. Sí, cómo no. Es de la buena suerte, hay que poner cosas así en la casa. Exactamente, una moneda étnica china del dinero. Tóquenla que les trae dinero. Es súper antigua, debe ser milenaria, sí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, hermosa. Te escuchamos. Dale, Diego. Buenísimo. Muy bienvenidas. Bueno, como hablamos con Normita, vamos a hacer esta moneda étnica. Le vamos a dar este efecto de 3D que tiene, que es de, que como que sobresale la figura del cuadro. ¿Cómo empezamos con esto? Pintamos el fondo negro primero, que acá yo ya lo hice. Y a la moneda le vamos a dar un fondo aguado de este tono que yo preparé, que es tipo bronce. ¿Cómo preparé esos tonos? Con piedra, negro y ocre. Dicho esto, vamos a entrar a lo que es la pintura, a reforzar lo que es la moneda o los símbolos estos chinos, que no sé realmente lo que quiere decir exacto, que tendría que haber hecho los deberes y haber averiguado. Pero bueno. A esto le damos, reforzamos todo. Lo reforzamos para marcar la figura y que no se nos pierda lo que son los símbolos, ¿verdad? Esto lo hacemos en todo lo que está sobre relieve.
Una vez que terminamos de hacer esto, vamos a empezar con lo que es la sombra. Agarramos un poquito de negro y apenas de este color bronce que yo formé y empezamos a marcar la sombra. Manchamos. Manchamos, vamos manchando. Recuerden de dónde viene la luz. Si la luz viene de la derecha, la luz va a estar, la sombra va a estar a la izquierda, obviamente, ¿no? Lo bueno es, siempre les digo, que tengan un modelo para que no se pierdan y no se confundan con el tema de cuando es de sombras, y más cuando estamos trabajando algo de realismo. Así le vamos dando lo que es la sombra. Con el color de fondo vamos esfumando y estirando color, que la sombra se va a ir perdiendo hacia el centro de la moneda, que la moneda de fondo, que es el bajo relieve, obviamente tiene como mucha textura, que después les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Hacemos todo lo que es sombra. Yo termino de hacer esto y vamos a pasar a lo que es el otro paso. Yo acá yo ya marqué lo que es la sombra. ¿Qué hacemos ahora? Manchamos un poco con el mismo color de fondo, que casi ustedes no parece que lo vieran, y con el mismo color empezamos a dar más claro, empezamos a manchar. Con esto estamos logrando la textura. Yo les voy a enseñar dos técnicas de textura. Esta es una. Este tipo de monedas tiene bastante, bastante textura en el bajo relieve. Esta es una técnica ponceando con los dos tonos, el oscuro y el medio, el claro no. Vamos logrando esta textura. Esta es una textura. La otra textura, vamos a agarrar los famosos chunkies. Son las tabletas de carbón prensado, que ustedes saben. Y apenas sin apretar demasiado, vamos manchando la moneda. No se asusten si se pasen, porque esto después lo pueden limpiar con agua una vez que esté seca la pintura, obviamente. ¿Con qué lo estiramos? Con el dedo podemos ir manchándolo. ¿Qué hice después de esto? Lo que hago es tomo de vuelta el color y voy entremezclando lo que es el chunky con lo que es la pintura acrílica. Se puede mezclar perfectamente ambos productos. Ahí va. ¿Ven cómo va quedando? Ustedes lo pueden reforzar, eso lo manejan como ustedes quieran. Estas son las dos maneras que yo les digo de hacer la técnica. Si no se animan o no tienen los chunkies, que los pueden ir a comprar, Artística Dibu los tiene, pueden usar solamente la técnica de solo acrílico. Una vez que tenemos todo el fondo y las sombras, vamos a la luz, que es lo que le va a dar la fuerza a esto para levantarlo. ¿Qué voy a usar? Voy a usar un blanco antiguo como primera medida y vamos a marcar, decíamos que la luz viene hacia la derecha, entonces todo lo que es sobre relieve se va a remarcar a la derecha. ¿Qué hago yo? Voy manchando. Vean que yo no soy re prolijo. Esto es una moneda que está repujada o está trabajada, no con esa prolijidad, por lo menos es lo que yo había visto en la foto de donde lo saqué. Obviamente, esto no es inventado por mí. Y yo le voy agregando toda la luz. Vamos por esta, que es la que está más terminada. Ahí va. Y le agregamos luz. Ahí va. Ven cómo va tomando cuerpo, ¿no? El trabajo. Pueden reforzar con negro una vez que esté bien seco. Van reforzando las partes. Esto le va a dar como mucho más carácter. Es muy simple. Es cuestión de animarse. Nada más. Miren cómo yo reforcé con esto. Si quieren también, lo que pueden hacer es reforzar con el chunky negro. ¿Qué hago yo con el chunky negro? Esto, simplemente. Y con el dedo lo vamos esfumando un poquito. Fácil. Bastante fácil. Ah, sí. Yo sabía que ibas a usar los deditos. Sí, ¿sabes? A mí me gusta. Con los chanquis. Quedás con los dedos manchados, pero lindísimo, no importa. Lindísimo. Pero queda lindo, es muy
está bueno. Es muy decorativo, además. Es súper decorativo. Yo les recomiendo, si hacen este tipo de obras, a mí particularmente, es un tema personal mío, me gustan marcadas. Me parece que quedan más lindas con un marco. A mí. Pero hay gente que lo cuelga... Se usan sin marcos últimamente. Sí. Pero para mí este tipo de obras me gustan marcadas. ¿Te gustaría marcadas? Sí, tal vez en un marco que indica un bronce. Marco muy moderno, bueno. ¿No? Sí. Moderno. Totalmente. Bien moderno, cuadrado, nada repujado, no. Diego, ¿nos dejás el dibujito? Sí, claro, porque por supuesto. Seguro lo van a pedir. Dale, pero por supuesto. Vos lo tenés en la cabeza, pero la gente no. Listo, sí, obvio que se lo dejo. Bueno, bárbaro, gracias. No, a vos. Me encantó. Próxima. Hasta la próxima. No tardes tanto en venir. No, por supuesto. Bueno, y ahora seguimos con la señora Silvina Buquete, que nos va a hacer una lindísima lámpara en cestería. Globos Tuki, productos para toda ocasión. Nos preocupamos para que logres tus proyectos según tus deseos. La más amplia variedad de globos nacionales e importados, diversidad de medidas en látex y metalizados, lisos e impresos. Desde 1964, productos de calidad y excelencia. Con las licencias de Winnie Pooh, princesas, Mickey, películas y series. Globos Tuki, fabricamos los globos que a vos te gustan. www.globostuki.com.ar. El Tigre Fibro Fácil, donde vas a encontrar todo para realizar tus ideas, para regalar, para decorar, para vos. Vení a El Tigre, que te espera en sus dos sucursales, en Devoto, Lope de Vega 3385 o en Núñez, Cabildo 3251 o a través de la web www.fibrofacileltigre.com.ar. Bueno, y aquí estamos con la señora Silvina Buquete. Hola, Silvi. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contenta. Bueno, me alegro mucho. Venir acá a trabajar es, la verdad que es muy lindo. Nos muy divertimos, sí. La pasamos bien. No es tan bien, trabajo, ¿no? Es la verdad que pasar un rato lindo, divertido. Estamos contentos y nos llevamos bien y somos la un grupo que, ya. Yo creo que se nota. Que nos vamos conociendo. Sí, sí, y la pasamos bien. La pasamos bien. Así que bueno, y de paso venimos a trabajar. Exacto, tal cual. ¿No? Y además, bueno, contamos también que tenemos Cestería 1. Sí, la nueva señora colección. Silvina Buquete, sí, así que no se la pierdan porque está divina la revista. Sí, práctica, hermosa, con muchas ideas nuevas, digamos, muchas ¿no? ideas nuevas. Van a ver que el material da para hacer un montón de cosas, la verdad. Muy linda, la verdad que es bárbaro. Yo también me asombro de que cuántas cosas se puede lograr con esto. Tal cual, preciosa, preciosa, no se la pierdan, no se la pierdan. Y hoy vamos a hacer una lámpara. Bueno, y hoy tenemos una lámpara que... Da hermosa también en cámara, preciosa. Muy sencilla. Encendida, muy sencilla de hacer. Muy, muy decorativa, muy queda original. Queda muy lindo. Está muy en un original. Tamaño bastante, bueno, grande, pero uno puede adecuarla, digamos, también a su, claro, a su lugar, a su ambiente, ¿no? Más chiquita. Puede ser portavelas, en vez de poner una también, lámpara, ¿por qué no poner algo atrás? Más chiquito. Y hacer como un fanal. Ajá. Pero lo que queda lindo es la iluminación que la le da. La iluminación que le da atrás. Totalmente. Claro. Así que bueno, vamos a empezar. Te escuchamos. Bueno, sí, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo les va? Vamos a comenzar a hacer esta lámpara que van a ver que realmente no es complicada para nada. Primero les cuento que vamos a utilizar, como siempre, las varillas de papel. Yo acá en la mesa ya tengo una tira, siempre traigo una chiquita, porque bueno, para mostrarle cómo es la técnica para aquellas personas que no la hayan visto. Pero bueno, nosotros en realidad usamos el diario abierto y con eso podemos hacer las varillas. Tengo también para hacer esto una aguja de tejer, que lo que hago es ponerlo así, en un extremo y empiezo a enrollar la aguja, digamos, en el papel. Ahí entonces empiezo a enrollar y cuando llego al extremo lo que voy a hacer es ponerle un poco así de pegamento y de esta manera vamos a tener ya realizada la varilla. Una vez que está bien pegado lo que voy a hacer es retirar la aguja y ya me quedó hecha la varilla. Es así de sencillo. Y en este trabajo no vamos a usar demasiadas varillas. Una vez entonces que ya las tenemos armadas, también lo que voy a usar para este trabajo es un alambre. Yo utilizo este alambre que es el alambre de fardo o alambre dulce también se llama, que se consigue en las ferreterías. Viene por rollo y se corta perfectamente con cualquier alicate. Lo que voy a hacer es ahora es alambrar las varillas. Miren, el tema es que como cuando yo saco la aguja de tejer, adentro me queda la varilla hueca. Entonces yo aprovecho para colocar dentro el alambre. Y de esta manera, lo que me, digamos a mí, me ahorra el trabajo es con esto puedo dar forma perfectamente y lograr que me quede algo bien armado. Porque si yo doblaría la varilla sola,
digamos que si yo doblo la varilla no queda forma, queda bastante quebrada. En cambio así, yo puedo dar forma redondeada perfectamente con la ayuda del alambre. Una vez entonces que alambramos, vamos a necesitar por lo menos dos varillas alambradas para hacer el trabajo. Yo acá ya tengo, que dibujé así, una forma más o menos de una flor, de una hoja. Puede ser grande, como la que ustedes vieron, o puede ser un poco más pequeña y ustedes pueden hacer, como decíamos, un portavelas o utilizarlo por una lámpara más chica. Entonces, una vez que ya alambré, lo que voy a hacer es ir más o menos tratando de ver, de llevar la forma del molde que yo tengo debajo. Una vez que ya tienen todo armado, miren, yo les voy a mostrar, me va a quedar más o menos así, una forma ya hecha. En esta parte podemos pegarla o como es alambre, lo que yo puedo hacer es enroscarlo perfectamente porque, como les decía, es maleable, así que no van a tener ninguna dificultad en enroscar las puntas. Entonces, una vez que está así, ya tenemos la forma, vamos a hacerle las nervaduras. Voy a tomar para esto una de las varillas, acá sí va a ser sin alambrar, la varilla sola, y primero lo que voy a hacer es uno de los extremos, lo voy a sostener, que puede ser con pegamento, puede ser con cinta, con lo que ustedes quieran. Yo trabajo mucho con la cinta también de papel, porque se puede pintar perfectamente después. Pegué un extremo y el otro extremo lo voy a poner en esta parte de arriba. Esta parte no hace falta que la corten. ¿Por qué? Porque esto también me va a servir para que yo pueda trabajar las nervaduras. Por ejemplo, yo puedo tener esta punta acá, puedo pasarla así, ¿sí? Puedo llevarla para este costado y acá sí la voy a enroscar un poquito y con cinta la voy a sostener. Ahí, por ejemplo, vamos a sostener de esta manera. Voy a tomar otra de las varillas, ¿sí? Y hago lo mismo. Puedo venir así, ¿ven? Y así voy a ir pegando y armando cada una de las nervaduras. Me va a quedar así, fíjense. ¿Ven que yo acá ya más o menos la distribuí de esta forma? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a empezar a tejer. En realidad no es casi un tejido, es un entretejido, como digo yo, porque no vamos a seguir un molde, un diseño, vamos a hacerlo libremente. Entonces, voy a tomar un poco de cinta, voy a sostener, por ejemplo, acá, en esta punta, ahí, y ahora lo que voy a hacer es empezar, por ejemplo, así. Voy a poner acá, la voy a sacar por este lado, voy a ir, por ejemplo, hasta el extremo. Ahora me voy a meter por acá, ¿sí? Después sigo trabajando así. Es como un entrelazado, pero libre. Ahí, ¿sí? Puedo hacerlo así, ahí. ¿Ven que yo no sigo ningún diseño? Digamos que es bien, bien libre. Ahí, así. Una vez que termine, tomo otra varilla y vuelvo a hacer lo mismo. Ya puedo empezar a enganchar así, que no hace falta que lo pegue, y empiezo de nuevo a hacer esto. Ahí entonces, de esta manera, vamos a ir completando los espacios. No hace falta que completen todo, sino que ustedes lo van haciendo así, dejando lugares libres para que después, cuando ustedes pongan la luz, se vea perfectamente por esos lugarcitos que nos quedaron sin tejer, que es lo más lindo que tiene este trabajo. Entonces, una vez que hacemos esto, les voy a mostrar para terminar. Miren, acá ya me quedó. ¿Qué hice? Así como me quedaron los espacios libres, lo único que hice fue pintarlo. Yo lo pinté en color negro y después le pasé una pátina plateada para darle, ajá, como un color peltre. Parece que... Claro, te iba a decir. Pero yo pensaba oscuro también, por ejemplo, ahora que se acerca la fiesta, Navidad, ¿por qué no hacerlo de dorado? Y lo usamos como un portavelas, lo podemos hermoso, usar para que esté iluminada. Exacto. Muy así bonito. Que es muy sencillo y lo único que hacemos después es, si quieren ponerle un papel, que puede ser un papel blanco en la parte de atrás, ¿sí? Como está ese. Como está, claro, ese, claro. Y ponerlo para que no sobre se vea una lámpara. Claro, y ponerle, claro, una base con la instalación eléctrica y ya está. Ya tenemos una lámpara eléctrica. Es una lámpara con una instalación, nada más. Nada más que eso, es una base con una instalación eléctrica simple. Simple. No tiene otra cosa. Y común. Precioso, muy lindo. Así que muy, bueno, creativo. Muy fácil. Para hacerlo, totalmente. Sí, sí, yo creo que lo van a hacer. Y después quiero ver fotos, porque me mandan, sí, las fotos, la verdad. Sí, con hay trabajos. Que unos... Lindísimo. Lindísimo. Bueno, Román. Gracias, Silvina. No, por Nos favor. Vemos la próxima. Bueno, y suerte con la revista. Gracias. Ahora continuamos con el maestro Jorge Rubiche, que nos va a hacer un Papá Noel en goma Eva 3D.
Ya está en todos los kioscos la nueva colección de cestería con papel de bienvenidas. Los mejores diseños para decorar o regalar, creados solo con papel, pie de lámpara, canasto multiuso, capelina, cartera portafolio y mucho más. Es el número uno de la nueva colección de cestería con papel de bienvenidas. ¡Imperdible! Bueno, aquí estamos con el maestro Jorge Rubich. Nos estábamos viendo, bueno no, chiste, no sí. Podemos chiste, contar. Una chance de, una chance entre líneas, de trabajo. Entre líneas. Bueno, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, volviendo otra vez a mitad de semana. Como te prometí el lunes que te dije que volvía. Te lo prometí, de verdad. Bueno, nos vas a hacer un lindo Papá Noel en 3D. Te cuento para qué es esto. Para los niñitos. Esto es un golosinero, exactamente. La mesa dulce de los chicos va todo dentro del Papá Noel. O podemos poner también chocolate, ¿no? Bombones. Turrón. Turrón. Pasas. Ahí está. Todo lo que nos gusta a nosotros. Bueno, para los chicos. Vamos a trabajar. Para los chicos. Sí. Chao, se escucha. Te espero dentro de un ratito, Norma. Bien, para trabajar este golosinero, que en realidad puede servir para decorar las mesas. O, en este caso, yo lo hice con una base donde ustedes van a hacer un corte en cruz y van a colocar allí todo lo que tenga que ver con golosinas, turrón, bombones, para entregarle a los chicos y que ellos no participen de alguna manera de la mesa dulce que se suele poner en casa. Entonces, para eso hice lo siguiente. Corté un cono con su base en forma de medio círculo, un cuarto de círculo, en una goma Eva que es rasada, es como si fuera satinada, es una goma muy, muy espectacular, es una goma nueva que la van a encontrar en el mercado como goma satín. Corté el cono y también corté lo que serían los bracitos dobles, en goma Eva color piel corté la silueta de la cara, las manos y la nariz y en toalla corté lo que sería la barba, dos piezas para el bigote. Y después, en piel o peluche de pelo corto, una tira que es la que va a terminar la forma del gorro característico de Papá Noel. Después obtenemos estas formitas que ya vienen decoradas con fibre, que vienen cortadas, que se compran así, que hay una gran variedad para el tema navideño o para el infantil. Un pompón para la punta y después los ojos 3D para colocarle a Papá Noel. Lo primero que vamos a hacer es, yo voy a retirar esto y vamos a pegar utilizando Suprabón transparente, vamos a pegar el borde de la barba. Yo voy a hacer lo siguiente, ponemos un poco de Suprabón. Ustedes recuerden que el Suprabón transparente trabaja por contacto, entonces lo ideal es poner en uno de los dos lugares, apoyar, retirar, dejar orear un poco y después volver a pegar para que quede totalmente fijo. Una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer es pegar los dos bigotes, las dos partes del bigote, por sus contornos y voy a dejar una hendidura para poderlo rellenar con un poco de vellón. Ustedes usan este vellón siliconado que es muy suavecito y que no apelmaza para superficies que son de poquito tamaño. Lo mismo vamos a hacer con las manos. Las vamos a pegar. Vamos a dejar una hendidura para colocar el vellón y después que tenemos las manos rellenas, recién las vamos a colocar en los bracitos y vamos a rellenar los bracitos con las manos ya pegadas por dentro. De esta manera, una vez que cerramos los brazos, ya tenemos completa prácticamente la figura. Entonces, lo que voy a hacer acá es, fíjense, el bigote ya está relleno, yo lo voy a pegar sobre la cara, lo vamos a colocar ahí y sobre el bigote vamos a colocar este circulito en goma color piel que sería la nariz. Entonces, colocamos ahí, vamos a pegarlo, es muy chiquitito y el pegamento se escapa. Ahí está, pegamos ahí y vamos a colocar un par de ojitos 3D en esta zona y lo vamos armando, pegamos y sostenemos.
Una vez que yo ya tengo esto, lo tengo totalmente listo, lo que hago es traer el cono y voy a pegar directamente en esta zona. Fíjense que coincide este costado de lo que es la barba, va a coincidir con el cono, y después lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos esto, hacer las pestañas, colocar el maquillaje, y voy a remitirme al terminado para que lo puedan ver. Cierro acá detrás, coloco lo que es la piel, voy a colocar un poquitito de maquillaje en las mejillas y en la nariz, pego los bracitos, pero si quiero, toda la decoración, sabiendo el lugar que ocupan los bracitos, la puedo pegar antes, entonces después, con un solo cierre y una sola pegada por detrás, tenemos el muñeco terminado. Hermoso. ¿Y todos estos corazoncitos de estos estrellitas? Esto se vende así en el mercado. ¿Así con vienen el en bolsa. Sí, vienen en bolsa. No hay que pegarle nada. Perfecto. Así como están, ni siquiera cortarlos. Divino. Se colocan, se decoran. Súper decorativos. Y es hermosos. Fácil para hacerlo en todos los colores, blancos, celeste, sí, rosa. Totalmente. Salir un poco del Papá Noel tradicional. Claro, para cada chico. Tal cual. Lindísimo. Bueno. Norma, alegro que te gustó. Hermoso. Vamos completando poco a poco la mesa navideña. Ya lo creo, ya lo creo. Que vamos haciendo. ¿Y esto está en cotillón? No, esto está en Goma especial, Eva, especial Navidad. El especial 3D. De Navidad de 3D, claro, de Goma Eva, que hemos hecho. Sí. Muchos especiales, hemos hecho montones, muchísimas revistas. Montones. Sí, tienen para divertirse. Navidad, para Navidad, de todo, para hacer, para todos los gustos. Sí. Gracias, Jorge. Vamos, Norma. Nos vemos. Nos vemos. Beso. Y hemos terminado con el programa del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué te ha parecido, mi reina? Lindas cosas, ¿no? Esto del cuadro, la moneda de la suerte, no podés dejar de hacerlo. Mirá que queda en Material TV, en Facebook, donde dice Material TV. Ahí lo tenés que buscar y no dejes de hacerlo y colgarlo en tu casa. La lámpara, cestería, Goma Eva para Navidad, todo hermoso, hermoso, todo lindo, todo para hacer. Me despido hasta mañana porque nos hemos quedado sin tiempo. Un beso enorme, las quiero, las adoro. Gracias por dejarme entrar en tu hogar. Mañana 9:30 en punto, otro programón. Nos estamos viendo. Y disfruten también de este día único, maravilloso e irrepetible. Con fe, con alegría, con humor, con ganas. Vivir la vida. Eso. La, 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 la. Chau, chau. Hasta mañana. Si Dios quiere. Chau. Chau.